del cine y las mejores series te lo cuenta Daniel Bressan al estilo sábado. Y así estamos en comunicación entonces con Dani. Hola Dani, ¿cómo estamos? Bienvenido a este estilo sábado. Hola Fabiana, ¿cómo estamos? Todo bien, ¿vos cómo estás? Todo bien por aquí, llega este, bueno, sábado para hablar de series y como siempre hablamos de los estrenos que llegan al cine los días jueves. En este sábado tenemos que hablar de los estrenos que nos llegan a las series también esta semana, cómo se ha renovado la cartelera de Netflix. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ha llegado esta semana y también lo que se va a venir para el mes de agosto, que ya arranca la próxima, porque vienen muchas, muchas series nuevas, muchas series interesantes, continúan con nuevas temporadas. La plataforma de streaming que ya avisó que va a tener un aumento a partir del mes de agosto, sube en Argentina Netflix, y también tiene que atraer nuevos clientes, porque se conoció la noticia de que hubo muchísimas deserciones en Netflix debido a la crisis económica y que también sube el precio de justamente la suscripción. Así que vamos a hablar de las series que van a llegar en muy poquito tiempo a Netflix. Algunas que tenemos que decir ya son continuación y algunas nuevas que nos van a llamar mucho, mucho la atención. Por ejemplo, tenemos que decir que va a llegar Las Chicas del Cable, temporada número 4, una serie muy esperada, serie española, que va a llegar allá por el 9 de agosto, es decir, dentro de una semana y un poco más, llega Las Chicas del Cable. También una serie que está muy, pero muy buena y que ya tiene 2 temporadas en Netflix, va a llegar el mismo 9 de agosto, y hablamos de Glow, una serie muy, muy buena, recomendable. Glow llega el 9 de agosto con su tercera temporada. Seguimos hablando y esta serie, vamos a hacer por ahí un paréntesis, porque es una serie nacional para Netflix, y hablamos de Apache, la vida de Carlos Tevez. Una serie que ya la habíamos mencionado, que va a llegar el 16 de agosto a la plataforma. Vamos a poder ver cuáles son los comienzos de la vida de Carlos Tevez. Es una vida durísima, cómo creció en Fuerte Apache, una historia de vida realmente muy, muy cruda la de Carlitos Tevez, pasando desde el accidente que él tuvo desde que es muy chiquito, que le quemó casi el 50% del cuerpo, la muerte de su papá, la relación con su mamá, el abandono de su mamá, y todo lo que vivió Carlos Tevez hasta llegar a ser una figura del fútbol mundial. Ya se conoció el primer tráiler, que si lo buscás, lo encontrás, dura casi 1 minuto y medio, pero podés ver de qué se viene esta nueva serie, la primera temporada de la vida de Carlos Tevez. Apache se llama, y llega el 16 de agosto, algo que promete, y siempre que promete, porque Netflix invierte y hace las cosas realmente muy, muy bien. Así que para los hinchas de Boca y para los que les gusta el fútbol y quieren conocer un poco más la vida de esta figura, del, como les decía, del fútbol mundial, el 16 de agosto llega a Apache. También tenemos que hablar de algunas que yo me he marcado porque me llaman la atención algunas temporadas nuevas, algunas series nuevas, y que se están hablando realmente muy, pero muy bien. Por ejemplo, Los 13 Mandamientos va a llegar el 30 de agosto, pero una temporada que se está esperando muchísimo, hablamos de otra serie española, ya tuvimos Las Chicas del Cable, llegó La Casa de Papel, y realmente el que ve series y ha visto por ahí estas dos que les mencioné, La Casa de Papel y Las Chicas del Cable, una de las que no se puede perder, o seguramente ha visto la gente que nos está escuchando, es Vis a Vis, y el día 30 de agosto, es decir, hay que esperar casi un mes, pero va a llegar en el mes próximo,
es Vis a Vis, temporada número 3, esta historia que cuenta ya lo que pasa dentro de un penal de mujeres en España. Está muy alejada del marginal, ¿eh? Si ustedes creen que es una serie de cárceles y se parece a lo que estamos viendo en el marginal aquí en Argentina, no, es muy distante de eso, pero sí está muy, pero muy buena. El que no ha tenido la oportunidad de verla puede maratonear en un mes y ver las primeras dos temporadas y ponerse al día, porque llega la tercera de Vis a Vis. Así que esas son las novedades que tenemos en cuanto a cómo se va a renovar la cartelera de Netflix en el próximo mes de agosto. Hay algunas que ya llegan cerquita del día 9. Y también tenemos que decir que vamos a tener que, como siempre les digo, actualizar un poco con las noticias que siempre damos para las series, porque, muy cortito, así no me extiendo mucho, Sylvester Stallone anunció que puede haber una serie basada en Rocky, que están trabajando con el guión, que están viendo si va en dónde se va a ubicar, en qué parte de la historia del boxeador, si él va a participar como Rocky o vamos a tener a un nuevo Rocky que sea más joven. También se está negociando por dónde va a salir. Pero está en mente del creador de la película ganadora del Oscar, Rocky, Sylvester Stallone, un clásico realmente del cine, que llegue en forma de series. También hablábamos de la serie de Watchmen, que es una serie basada en un cómic que ya tuvo su película y que va a llegar a HBO, porque HBO, luego de Game of Thrones, ya nos presentó Chernobyl y se está trabajando muchísimo en esta serie de Watchmen, serie de superhéroes que va a llegar a HBO y que está ampliando cada vez más su reparto. Ahora conocimos que el que se va a sumar a la serie de Watchmen es nada más y nada menos que Robert Redford. Así que apostando fuerte a HBO, apostando a figuras y apostando a una serie que en lo particular y en lo personal lo espero, porque a mí la película de Watchmen me encantó. Es un cómic fuera de los convencionales o de los tradicionales y que tiene una vuelta de rosca por ahí muy, pero muy buena. Y va a llegar esta serie de Watchmen, sigue sumando figuras, en este caso Robert Redford. Y esta película, hace muy poco, de la que les voy a hablar ahora, tuvo una nueva versión. Hablamos de Hellboy. Hellboy, también basada en un cómic. Hablamos del Hijo del Diablo que llega a la Tierra y que trabaja un poco con las fuerzas especiales, con la CIA, con FBI, para enviar demonios otra vez para el infierno, o también para combatir fuerzas del mal. Hellboy, que en esta última oportunidad estuvo interpretado por David Harbour, el policía de Stranger Things, para que lo ubiquen al actor. Hellboy también podría tener su serie. Se está trabajando muy, pero muy fuerte, y ya los rumores cada vez toman más vigor, y tenemos que pensar que el Gigante Rojo también va a tener su serie. Como ya se anunció en la Comic-Con de San Diego, hay muchas franquicias y muchos personajes de Marvel que van a tener su serie, y ya se está trabajando, por ejemplo, con el Halcón y el Soldado de Invierno, o también se espera la serie de Loki. Así que muchas novedades para los amantes de los cómics, para los amantes de los superhéroes, y mucho que se viene de aquí en adelante, muchos anuncios que vamos conociendo semanas tras semanas. Habrá que ver cuántos se llevan a cabo, y los que se llevan a cabo, cuántos están buenos, porque por ahí no siempre mucha cantidad quiere decir buena calidad. Claro que sí. Yo me quedo con Las Chicas del Cable. Yo vi dos temporadas, me falta la tercera, y ahora, bueno, pero sí, una serie que a mí en lo personal me gustó. Así que me quedo con esa, Dani. Bueno, habrá que esperar muy poquito. 9 claro, de agosto llega 9 de agosto. La cuarta temporada. Así que bueno, ahí tengo tiempo de ver la tercera mientras tanto. Ahí está, exactamente. Sí. Bueno, Dani, en un ratito retomamos la comunicación. Sí, como no, y hablamos de los estrenos y alguna noticia en el universo del cine. Por supuesto, aquí te esperamos, Dani. Gracias entonces. Muy bien, hasta luego.